La verdad no termino de comprender por qué tu mamá no está más al pendiente de ustedes, por qué prefirió mantener una gran distancia sobre ustedes. Sí, es lo que yo también digo a veces. Es lo que le digo a mis hermanas. Hubiera esperado que crecieran más mis hermanitos. Ya si se quisiera ir, pues se hubiera ido ya. Pero ya que estuvieran mis hermanos bien grandes, ya van a saber qué van a hacer. ¿De qué sirve que le guarde rencor? Como que eres mi mamá, siempre va a ser mi mamá. Como mi papá, aunque ande tomando. Como quiera, los quiero a los dos. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores. Hola Agustina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien, bien o bien mal? Bien. ¿Qué les hace falta? Maíz, no tengo. Para las tortillas. Sí. ¿Se te acabó el maíz? Sí, ya te compré frijol. ¿Y no tienen para comer, para cocinar ahorita? Ahorita no. No más frijol tengo para comer. ¿Hoy qué comieron? Frijol. ¿No has sabido nada de tu mamá? Sí. ¿Y qué es lo que platican cuando hablan por teléfono? No, pues me pregunta qué están haciendo mis hermanitos. Pues le digo que luego nos levantamos, vamos a hacer de comer. Ya me dice que les enseñe la tarea, que se pongan a leer. ¿Y no sabes cuándo va a regresar? Me ha dicho que va a regresar pero en mayo, pero no sé si venga. ¿Y con tu hermana Carla has dialogado? No. ¿Han ido con la señora de la tienda? Sí, hemos ido a pedirle unas cosas, pero hace rato le mandé al niño todavía a pedir algo. Ya no nos dio. ¿Mandaste a tu hermano a pedirle fiado a la señora de la tienda? Sí. ¿Y qué es lo que le encargaste a tu hermano? No más que fuera a traer cal. ¿Cal? Sí. Que supongo es para el nixtamal. Sí. ¿Y qué es lo que les dijo la señora de la tienda? Dijo que ya no va a dar fiado. ¿Le deben? Sí. ¿Qué tanto le deben? No sé. Un aproximado, ¿como cuánto le deben? Como 400, creo. Oye, ¿y esos palos que veo ahí de madera qué? Tenía, bueno, vamos a cerrar aquí. ¿Van a acercar el terreno? Sí. ¿Y quién compró esos murillos? Yo. Pues tuve que pagar una camioneta para que lo trajera hasta aquí. Oye Agustina, y cuando estás tranquila, así como en una tarde fresca como esta, y te sientas en algún determinado lugar, ¿qué es lo que te pones a pensar? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Quisiera ir a trabajar y llevar a mis hermanitos. Estar
Bueno, me imagino estar bien así más lejos, tener un trabajo y tener a mis hermanitos allí estudiando. ¿Y tu papá? ¿Cuándo se supone que regresará? Mi papá se supone que va a regresar cuando... No me acuerdo cuando iba a regresar, pero no regresó. Porque según que, desde que fue a trabajar, puro tomar así, desde hoy no sé nada de él, según que no lo han visto. ¿Te llegó el rumor de que nada más se la pasaban puro tomar? Sí. ¿Allá donde se fue a trabajar? Sí. Oye, ¿y quién te dijo que cerraras, que cercaras el terreno? Mi mamá. Es que ya tuvimos un... Me acuerdo cuando el otro año tuvimos problemas. Se vinieron a gritar aquí en la casa y por eso queremos cerrar porque no entra nadie, pues. Los borrachos vinieron a gritar aquí, nos vinieron a ver con piedras. Por eso lo queremos cerrar. Ya tengo el alambre ahí también dentro. ¿Compraste alambre? Sí. Más que no lo pude cerrar porque no está mi papá. Me dijo la vecina que esperaba que llegara mi papá, pero ha llegado. Entonces, ¿ustedes quieren cercar el terreno para mayor seguridad? Porque luego se meten los borrachos, sí, o gente extraña. Sí, sí. Ya muchas veces que nos vienen a ver. Un día nos quisieron quemar ahí la casa. ¿Quién? ¿Quién sabe qué? Pero nos quisieron quemar ahí la casa. Estaba ahí. ¿Y quién estaba aquí? Mi hermana Carla. ¿Y ustedes? Yo no estaba, nomás mi hermana Carla se quedó. Con mis hermanitos. Agustina, pero si llegara ahorita una persona y te dijera, vámonos Agustina, trabajar, si te vas, si te trepas al camión. Sí, conozco a esa persona, sí. Si no, no. Oye, por el agua no batallan, Agustina. Sí, apenas nos vamos a traer. ¿Hasta dónde van? Vamos para hasta allá y aquí también hay un pozo ahí abajito. ¿Pero todavía tiene agua el pozo? Sí. Bueno, ese está bajando muy rápido, ese no. Muchas gracias por este apoyo que me están otorgando. Con este apoyo voy a comprar maíz, frijol, azúcar, café, tomates, cebolla. Es que ahorita ya no tenía nada que comer. Pues gracias a este apoyo ya voy a tener que comprar porque voy a comer. Gracias por la cantidad de 4,000 pesos. Mis hermanos hasta en la mañana pues me ayudan a... Mi hermana Bonifacio me ayuda a hacer algunas cosas en la cocina, pues ya así terminemos de cenar, pues ya les empiezo a enseñar su tarea, a veces no quieren, a veces están jugando, a veces no me hacen caso, como ve que no los, yo no los regaño, pues no me hacen caso, pues yo no los quiero pegar, pues si ellos quieren hacer su tarea, pues que lo hagan con gusto, que no les esté regañando, que les esté jaloneando. Agustina, ¿tú has pensado, conforme pasen los años, qué va a suceder? O sea, tú estás en tu juventud, tus hermanos están pequeños aún. ¿Tú estás dispuesta a estar con ellos hasta que ellos sean suficientemente autónomos para poder defenderse en la vida? ¿O cuál es tu plan? Sí, hasta que estén grandes yo tengo pensado apoyarlos, ya que... Va conforme va creciendo mi hermanita, pues ya va a ir a la escuela, va aprendiendo a hacer cosas también y pues yo busco un trabajo para poder apoyarlos y que terminen sus estudios. Pues prácticamente tú eres la mamá. Quien los cuida, quien los protege, quien los enseña hacer las cosas bien, quien les ayuda a hacer la tarea, quien les lava la ropa, quien les cocina. O sea, eres prácticamente la mamá, Agustina, de ellos. Tú eres la que está al pendiente de ellos cuando se enferman.
la que se desvela tal vez cuidándolos, protegiéndolos, pero al mismo tiempo vas a ser la persona que se sienta orgullosa algún día de decir, pues a base de un gran esfuerzo, mis hermanitos hoy ya son unos grandes jóvenes y que lo supiste sacar adelante, ¿no? Sí. Creo que ese sería el mejor fruto que tú puedas cosechar en un futuro, el verlos como unos grandes jóvenes. ¿Te duele que estén solos? Un poco. Yo no sé, me estoy acostumbrado así. Y la verdad no termino de comprender por qué tu mamá no está más al pendiente de ustedes, porque prefirió mantener una gran distancia sobre ustedes. Sí, es lo que yo también digo a veces. A la que le digo a mis hermanas, me hubiera esperado que crecieran más mis hermanitos, ya si se quisiera ir, pues se hubiera ido ya. Pero ya que estuvieran mis hermanos bien grandes, ya van a saber lo que van a hacer. Pero es una gran desobligación de su parte, ¿no? O sea, porque también no pensó en su determinado momento, pues tener más familia, ¿no? Si no quería tener responsabilidades. Y ahora, pues prácticamente te achacó toda la responsabilidad a ti y a tu hermana Carla. En este caso, pues tú te quedas como responsable de ellas, ¿no? Porque pues, Carla ya se fue. Sí. ¿De qué sirve que la guarde, hijo? Como que eres mi mamá, siempre va a ser mi mamá. Como mi papá, aunque ande tomando. Como que los quiero a los dos. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores. Agustín, ¿a ti te gusta hacer el papel de maestra de tus hermanitos? Sí. ¿Te gusta enseñarles? Sí. Sí, a veces no hacen caso también. ¿Y les da sus coscorrones? No. Nada más los deja sin recreo, ¿no? ¿Cómo quiere? No, sí les da chance de que salgan a recreo. ¿Cómo que ellos salen? Oye, ¿cuántos años o cuánto tiempo llevas enseñándoles? Más o menos. Desde que andaban en la escuela, como quiera les enseñó. Porque mi mamá no le entendía lo que le mandaban de tarea. Ajá. ¿Y te gusta estar con ellos? Sí. ¿Es difícil hacer el papel de maestra y de mamá al mismo tiempo? Yo sé. ¿Por qué? Le tienes que enseñar las tareas y pues ya cuando han hecho algo vas a buscar, pues si no hay agua vas a ir a traer agua, terminas de cargar agua, pues vas a hacer de comer. Papá, la paloma, paloma, papá. Pelo. 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 Pelo